La página del Evangelio de hoy es, como todas ellas, de inmenso contenido. Hay un actor, no me acuerdo su nombre, pero que dice algo bonito. Dice, para soñar no basta cerrar los ojos, aunque hay que hacerlo. Hay que leer. Sí, hay que leer. Leer también nos produce grandes sueños. Nos produce grandes maneras de ver la vida. Por eso leer la palabra de Dios es una de las maneras más hermosas de captar la vida y de soñar bellamente con ella. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 6. Cierto día Jesús dijo a los discípulos esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje podrá ser como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. La ceguera, dice Jesús, ¿puede un ciego guiar a otro ciego? Caerán los dos en el hoyo. Se necesita de alguien que vea. Y precisamente no es la falta de la visión lo que lo hace a uno ciego. En estos días leía un reportaje de una chica que después de haberle tirado ácido quedó ciega. Y ella, casi que increíblemente, decía, gracias Dios, porque quedé ciega y estoy viendo mejor. Es fotógrafa y está ejerciendo la fotografía y es ciega. Pero es que tiene la manera de soñar, la manera de ver hasta lo profundo. Por eso el Señor nos pide hoy que no seamos más ciegos, que aprendamos a ver lo esencial y la belleza del mundo. Así como tú puedes propiciarte y tal vez mirar todo lo que hay atrás, todo un paisaje, montaña, ciudad, o puede que no veas nada. Todo depende de tu manera de ver. Por eso, digámosle al Señor entonces que cure nuestra mirada. Señor, haz que yo vea, que yo no sea ciego ni ante las necesidades de los demás, ni tampoco ante la belleza exuberante de este mundo. Entre más vea, más tendré motivos de alabanza y de glorificación. Señor, haz que yo vea. Que el Señor pues te bendiga y guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.